Gracias, don Franklin. El saludo cordial para usted, para los amigos y amigas que a esta hora están en sintonía de TV Sur Noticias. Aquí estamos en la cuesta, en el Cantón de Corredores, parte fronteriza sur de nuestro país, en el Salón El Chorro, que es parte de la cooperativa COPE Agropal. Vemos estas imágenes de lo que fue un día importantísimo para esta cooperativa, porque pagó 2.671 millones de colones, una deuda de prácticamente tres décadas que nació desde su fundación. Se la cancelaron al Ministerio de Hacienda en un momento histórico, un hito histórico para esta agrupación cooperativa COPE Agropal RL, que salda esta deuda y los tiene muy satisfechos. Hoy hicieron un acto muy bonito en este salón que estamos observando en el sector de la cuesta, con participación de representantes de la cooperativa, también de otras cooperativas de nuestro país, incluidas las de Pérez Celedón, y otros miembros de la comunidad de esta zona y otros puntos del país que también fueron parte de esta actividad. La cancelación de poco más de 2.671 millones de colones por parte de COPE Agropal para el Ministerio de Hacienda. Vamos a escuchar a protagonistas. Don Olivier Vargas, gerente general de COPE Agropal RL, también dio su punto de vista acerca de este día histórico para esta cooperativa de la zona sur del país. Con el cual COPE Agropal cancela la totalidad de la deuda del Ministerio de Hacienda, esa deuda original. Vamos a hacer la entrega a don Eric, acá, en la presencia de todos ustedes, y don Herbert, y don Herbert, el gerente financiero, don Olivier. Vean que nervios, un cheque de 2.671 millones. Esto para COPE Agropal significa mucho, ya que es el crédito con que inició este proyecto. Inicialmente inicia con 31 millones de dólares, fue administrado por el gobierno de la República. Sin embargo, en el 98 la deuda es cedida a COPE Agropal para que COPE Agropal la administre, ¿verdad? Y hoy estamos pagando el 81.2% del monto original que fue transferido en el 98. Entonces, acá estamos haciendo un antes y un después. En este momento podemos decir que COPE Agropal ya se libera completamente de los compromisos que tenía con el gobierno y ahora sigue con una administración propia. El monto original cuando fue cedido a COPE Agropal fueron 2.288.6 millones de colones, eso fue en el 98, y a hoy vamos a cancelar 2.671.9 millones de colones, significando el 81.2% del monto original. Don Olivier, ¿qué significa para la cooperativa este paso? Primero que nada, un gran esfuerzo, ¿verdad?, para poder pagar esa suma de dinero, que como vemos es bastante. Segundo, es culminar con esa deuda inicial que sirvió para que este proyecto comenzar a formarse, y hoy día ya tenemos una cooperativa que vale más de 60 mil millones de colones en activos. En cuanto a libertad financiera, creo que estamos bien. Nosotros ahorita manejamos una relación de deuda del 36%, es muy muy buena, muy sana. Estamos enfocados en seguir creciendo, en seguir diversificando con nuevos productos que estén un poquito fuera de los aceites, que es el coro original, para un tema de disminuir el riesgo. Vamos a escuchar a don Bernardo Víquez, él es vicepresidente del Consejo de Administración de COPE Agropal. Él nos habla acerca de esa decisión que tomó este consejo de saldar una deuda de prácticamente 30 años. Originalmente era de 35 millones de dólares en aquel momento, y ya hoy el saldo está bastante cómodo como para poderlo cancelar. Es una fecha histórica porque esto demuestra que en el caso de COPE Agropal lo que se desea es poder honrar sus deudas con el Estado costarricense. Creemos que es el mejor momento que teníamos para poder saldar la deuda con el Estado, ya que durante el periodo 2023-2024 no nos afecta en el flujo de caja. Entonces,
Pensamos que era el momento idóneo para cancelar al Ministerio de Hacienda esta deuda pendiente. Los comités también destacaron este pago de más de 2.671 millones de colones por parte de COPE Agropal al Ministerio de Hacienda. Escuchamos a don Fidel González del Comité de Educación de COPE Agropal. Nos sentimos muy orgullosos de esa cancelación de esa deuda Hacienda. Para nosotros creemos que vamos por muy buen camino. COPE Agropal en los últimos años ha tenido un auge muy significativo y como asociados y como agricultores nos sentimos muy orgullosos y sentimos que nos hemos sentido así con todos los asociados. Todo el asociado, la parte asociativa ha sentido ese auge que ha tenido la cooperativa, entonces nos sentimos muy complacidos de eso. De diferentes partes del país llegaron representantes de cooperativas que destacaron este momento dentro del sector cooperativo a nivel nacional y fomenta, por supuesto, el desarrollo de las cooperativas en nuestro país y el trabajo que se está haciendo. Vamos a escuchar a don Cristian Soto de COPE Esparta, del sector de Esparza en el Pacífico Central del país, don Amado Castro de COPE Agri RL y también a don Henry Acuña de Uncosur, que hablaron acerca de la importancia de la cancelación de deudas para el sector cooperativo. Estamos muy complacidos de ser parte hoy de esta actividad donde el sector cooperativo se fortalece, donde podemos decir que las cosas sí se pueden hacer, que el sector cooperativo sí puede trabajar en Costa Rica y honrar sus deudas, y hoy nos complace estar presentes como cooperativa amiga de COPE Agropal en esta actividad y que el sector cooperativo vea y crea y sepa que se puede hacer las cosas. Nos sentimos muy complacidos y muy contentos. Muy contento de estar aquí en COPE Agropal, donde yo creo que lo que está haciendo COPE Agropal hoy está poniendo al cooperativismo con una imagen que somos buena paga. Yo creo que la deuda que va a pagar hoy COPE Agropal al Ministerio de Hacienda es un ejemplo de que las cooperativas somos buena paga. Por eso me siento muy contento de estarlos acompañando hoy aquí, porque esto, una decisión de estas, en este momento que está la economía tan mal y estamos las cooperativas buscando financiamiento, COPE Agropal pagar una deuda de muchos años que tiene ahí con el Ministerio de Hacienda, los felicito, y un ejemplo para la zona sur y para el movimiento cooperativo. COPE Agropal ha venido trabajando bien y hoy ya hace el anuncio, o ya que se va a pagar esa deuda. Para nosotros el sector cooperativo es muy importante porque hemos sido muy cuestionados en momentos, y yo creo que con eso demostramos que no es que no queremos, es que hay momentos que pasamos como sector cooperativo o con una cooperativa que ocupa un espacio, y hoy está diciendo: aquí estoy presente, aquí está nuestra deuda, y eso para nosotros como sector cooperativo es muy importante por la credibilidad y por el trabajo que llevamos en el sector cooperativo. Comentarles que el gobierno se conectó nada más, el representante del Ministerio de Hacienda vía remota, vía contacto virtual, por lo cual no hubo presencia en este sector de la cuesta de representantes del gobierno en este día histórico, en esta cancelación de deuda, 2.671 millones de colones por parte de COPE Agropal al Ministerio de Hacienda. Don Franklin, un día importante para el sector cooperativo y, por supuesto, la cobertura de TV Sur Pérez Celedón desde la frontera sur de nuestro país. Vuelvo con usted al set principal con más información, un reporte en trabajo de cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez.